Bueno, le mando saludos a Maxi, que el viernes pasado me invitó, estuvimos ahí en la picada de Maxi. Como decía Maximiliano, efectivamente, una semana corta por el feriado del día de mañana, ya parece viernes en la Ciudad de Buenos Aires, pero francamente muy cargada en lo informativo. Gran incertidumbre alrededor de lo que va a pasar después del fallo que quedó en firme en los Estados Unidos, que obliga a la Argentina a pagarle a los buitres. Incertidumbre también porque no ha sido claro el gobierno respecto de qué es lo que piensa hacer. Ha tenido señales contradictorias respecto de si va a cumplir o no con ese fallo, si va a enviar o no una delegación a viajar a los Estados Unidos y sobre todo las implicancias de todo esto, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Mientras tanto se está desarrollando el juicio a Campagnoli. Finalmente, después de estar más de 5 meses suspendido preventivamente, arrancó el juicio a Campagnoli. Está aquí con nosotros su abogado, el exdiputado de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil La Vedra. Enseguida nos va a estar contando qué pasó en la audiencia de hoy, otra audiencia caliente, como lo fue también toda la semana para Amado Boudou en el expediente Chicone, otro de los temas, y estamos todos con el Mundial, pero termina el Mundial y están ahí los candidatos ya listos para lanzarse de cara al 2015. Vamos a estar recorriendo además cómo están los candidatos según las encuestas. Pero arrancamos, como les digo, con Ricardo Gil La Vedra. Buenas noches, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, primero un tema, el tema de los holdouts, desde el punto de vista legal, ¿qué se hace con un fallo que, según la Presidenta de la Nación, si la Argentina lo cumpliera, es de cumplimiento imposible para la Argentina porque tendría que pagar a todos los buitres y quedaría en riesgo toda la reestructuración de la deuda? Bueno, me parece sin duda que la Argentina está en una posición muy delicada y también creo que hemos llegado a esta situación por la torpeza inimaginable del gobierno, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos casos la Argentina pactó voluntariamente la jurisdicción de Nueva York y se sujetó a las leyes de Nueva York. Los buitres del 2001, en realidad, ¿no? Los bonos tienen pactada esa jurisdicción. Incluso se iban a aplicar en la resolución del caso normas de equidad. Por lo tanto, esto requería de parte del Estado argentino, bueno, una estrategia sumamente cuidadosa. En cambio, lo que hizo el gobierno, y tardíamente entendió que esto era equivocado, bueno, era desafiar a la jurisdicción, decirle que no iban a cumplir, cuando si uno revisa, están disponibles por internet. Por internet, ¿no? En Estados Unidos se pueden consultar Si uno revisa las audiencias con Griesa, incluso la que tuvieron en la Cámara de Apelaciones, bueno, los tribunales le pedían a Argentina que brindara alguna solución, que en aquel momento era abrir el canje. Uh-huh. Abrir el canje y poder ofrecerle a holdout al menos la misma solución que tenían los otros. En cambio, los representantes del gobierno, bueno, decían jamás, nada, al piste, el que no entró, perdió. Sí, con la ley Cerrojo, que había cerrado el canje. Con la ley Cerrojo, invocando también las cuestiones soberanas, que en realidad para la ley americana eso no importaba, ¿no? Igual el buitre apuesta a eso, ¿no? A litigar, no quiere negociar. Sin lugar a dudas, lo que yo creo que ahora en la situación en que está, lo que es exigible que el gobierno tenga una postura sensata, una postura racional, y que no se olvide que estas cuestiones no se resuelven declamando. Uh-huh. Es tanta la fuerza de la retórica para el gobierno que muchas veces queda preso de su propio relato. Bueno, hablemos un poco del caso Campagnoli. ¿Tuvieron esta semana 3 audiencias? No, todos los días. Todos los días, 4. Todos los días hasta hoy, 4 días de audiencia. O sea que empezó el lunes el juicio, finalmente acusado de haberse excedido en la investigación. ¿Esta es la acusación contra Campagnoli? Esta es la acusación, que Campagnoli fue más allá de los límites de su competencia y se entrometió en otro expediente, es decir, que investigó de más. A Lázaro Báez, a partir de la extorsión a El Ascar, que era el dueño de la financiera por la cual salía el dinero. A Lázaro Báez, sí señor. Ajá. ¿Y el clima? ¿Cómo es el clima del tribunal? ¿Qué pasa con los fiscales? Marcelo García Berro, Adolfo Villate, Hugo Cruces, ¿cómo es la...? Bueno, los fiscales están obligados a sostener la acusación. Que proviene de la jefa de Campagnoli, que es Alejandra Gilscarbó, la jefa. Pero en realidad es un caso emblemático por varias circunstancias. Yo creo que para toda la gente Campagnoli simboliza la lucha contra la corrupción. Y creo que a la gente le indigna, con razón, que a un fiscal cuya función es investigar, se lo quiere echar porque investigó. Porque se sobrepasó. Y por otro lado, me parece que también
resulta un caso emblemático en términos de independencia. Porque cuando uno a un juez o a un fiscal lo acusa por mal desempeño, por actos propios de su función, esa es la manera de ir socavando la independencia. Esto está obviamente anametizado por toda la legislación comparada. No se puede, en el caso de la magistratura o del Ministerio Público, perseguir a alguien por lo que hizo u opinó. Por lo tanto, desde el vamos, yo digo que el caso de parte de Gil Carbó estuvo pésimamente planteado. Sinceramente, es vergonzosa la acusación. Porque hablando de símbolos, argumentos... justamente, me parece que advirtiendo que en la simbología del caso pusieron sobre la mesa, de alguna manera, paralelamente, la idea de que Campagnoli es un reaccionario que persigue a los vecinos pobres del barrio Mitre, y trataron de abrir, ¿no?, el objeto de la investigación para meter estas cosas en la discusión. Sí, pero esto también es otra cosa preocupante. Cuando le elevan el juicio a Campagnoli, con una acusación extendible que se había excedido, como advierten de que esto carece de sustancia, empiezan a tratar de iniciarles campañas o expedientes diferentes. Uh-huh. Debo decirles que tanto el del barrio Mitre, como la cuestión esta de los registros fotográficos, como las empleadas, bueno, son todos expedientes armados. Y sinceramente, que el aparato de propaganda estatal, periodistas y medios, salgan inmediatamente a difundir esta campaña, es algo que mete miedo. Son órganos de prensa estatales y que no trepidan en montarse en estas campañas, que son campañas sucias para embarrar o para difamar, ¿no? Uh-huh. Y en el tribunal, digamos, ustedes tienen un tribunal compuesto por 7, que en un momento ya de 4 dijeron suspenderlo preventivamente, lo que daría la idea que tienen alguna idea que la causa es grave, por lo menos, ¿no? Porque lo sacaron de la Fiscalía mientras tanto. Una es representante del Ministerio de Justicia, otro es representante del Senado, otro es representante de la propia Gil Carbó, que votaron todos por la suspensión, y me imagino que por la destitución, ¿no? Sí. Después votaron 2 de los abogados y representantes de la Corte por no suspenderlo, y daría la sensación de que hay un cuarto voto, que es el que estaba en duda, pero que ya votó por suspender, por lo menos, que es de la representante de la defensora, ¿no? Estela Males Martínez. Sí, sí. Pero yo digo que más allá como haya votado en su momento cada uno, creo que luego esta semana ha sido tan contundente la acreditación de que acá se lo estaba persiguiendo por un acto funcional y que lo que decía en el caso el decreto de Gil Carbó, el acto promotor, incluso partía de la base de premisas falsas que no fueron acreditadas tampoco en el juicio, que sinceramente yo tengo esperanzas. ¿Ah, sí? A ver, si esto se resuelve de acuerdo a derechos, sin ninguna otra connotación política, y tratando incluso de respetar estos emblemas, estos principios fundamentales de independencia de los fiscales, de independencia de la justicia, a mí no cabe la menor duda de que el fallo tendría que ser favorable. Ahora, en el contexto en que se desarrolló, digo, bueno, espero que sea. Ahora, ¿hay algún antecedente de un fiscal destituido por exceso de investigación sin que sus superiores le llamaran la atención? Porque en todo caso hubo jueces a lo largo de esta causa. No, no hay antecedentes, porque no hay antecedentes de fiscales que investiguen mucho. Tenemos un modelo fiscal, sinceramente yo creo que tenemos mucho que progresar en ese sentido. Porque la reforma del 94, que instituyó un modelo acusatorio con fiscales activos, diferenciados del juez, que no miraran para el costado ni para atrás, sino para adelante, que salieran a buscar la prueba, parecidos a una parte privada, eso todavía no se ha reflejado en la realidad. Yo creo que tenemos un Ministerio Público todavía muy burocrático, fiscales encerrados en sus despachos, con muchos formalismos. Y jueces, además, que pueden tomar los federales, por lo menos, ¿no? La decisión en cada causa, si delegan o no la investigación en el fiscal, lo cual les da un poder enorme a esos fiscales, a esos jueces federales, sobre todo, ¿no? Sin duda. Y Carbó, que no ha reclamado por una ley que está en el Congreso, pero que no se discute, que obligaría que siempre sea el fiscal el que lleve adelante la investigación, ¿no? Bueno, eso sería entrar en la modernidad. Uh-huh. Es una rémora cultural que si tengamos todavía este sistema de enjuiciamiento. Pero le daría mucho más poder e independencia al fiscal. Bueno, sí, está bien eso.
claro. con controles. Los fiscales tienen que investigar, tienen que llevar adelante la acción penal pública. Y quien debe custodiar que esto no vulnere los derechos de los ciudadanos es el juez, que tiene que replegarse a un lugar de tercero imparcial. ¿Y cuándo se conoce la decisión final del tribunal? El martes son los alegatos de la fiscalía, los nuestros, y estaría en condiciones de ser resuelto a partir del miércoles. De la semana que viene. Que es la semana que viene. Pero mundial. La ley les da un plazo al tribunal para pronunciarse y sinceramente yo ignoro qué plazo se le va a tomar, ¿no? Ah, pero ¿tienen cuánto tiempo entonces? 15 días tiene para resolver. Bueno. Estamos ya en la etapa final, digamos. O sea, son en 3 semanas más, se sabrá si el sí, como sí, mucho. O antes. Muchísimas gracias. No, al contrario. Quédense ahí porque presentamos el programa 20 segundos y seguimos conversando del tema de los fondos buitres con Alfonso Pratgay, condujo el Banco Central, diputado también, economista de UNEN. Vamos a ver las implicancias de la decisión de la justicia norteamericana. 20 segundos. Bueno, ¿qué puede pasar? Buenas noches. Buenas noches, María. Digo, es como para estar realmente preocupado, pues si uno por ahí escucha una parte del discurso del gobierno es si esto realmente se ejecuta, se cae toda la reestructuración de la deuda. ¿Esa es una posibilidad o es una estrategia? Es una posibilidad entre varias, esa sería la peor. No se puede descartar porque lo que no se puede descartar es la capacidad de error y de equivocarse que tiene este gobierno, ¿no? Kicillof dijo que nos quedáramos tranquilos, que saben perfectamente lo que están haciendo. Pero bueno, la verdad que no sostienen una posición ni por 48 horas. ¿Vos viste, María? Fue raro. Esta mañana Jorge Capitanich dijo que no estaba previsto el viaje de la delegación, que ayer había anunciado Kicillof que iba a viajar la semana que viene a Estados Unidos a negociar. Sí, en realidad no lo anunció Kicillof, sino los abogados de Argentina en la reunión que tuvieron con el juez. Que fue gracioso como lo expresaron, ¿no? Gracioso, pero es revelador del lugar que están ocupando. Ellos no quieren quedar como violando la ley norteamericana. Entonces dijeron, me informan que el plan es que vayan a venir. O sea, no lo afirmaron tampoco contundentemente. No, pero era la estrategia. Después, no sé qué pasó en el medio, lo mandaron a Capitanich. También lo mandan a decir cualquier cosa, Capitanich. Hoy los trascendidos del Ministerio de Economía era que efectivamente va a ir. Y claro, de Economía salía que efectivamente viajaban. Sí. Pero más grave que eso, María, cuando la Presidenta usa la cadena nacional grabada, que han sido muy pocas oportunidades. Muy pocas, ¿no? Sí. Se ve que midió cada palabra. Una de las cosas que dijo en esa aparición fue vamos a seguir pagándole a los que confiaron a Argentina y fueron al canje. Sí. A las 48 horas hay un comunicado del Ministerio de Economía que dice no vamos a pagar lo que vence el 30 de junio. Bueno, lo que pasa es que si depositaran la plata el 30 de junio, Griesa, digamos, los jueces, no los bancos estarían obligados a... No necesariamente, porque todavía pueden discutir con Griesa la posibilidad de extender eso hasta después del 30 de junio. Cuando Griesa vino con su primer fallo, uh-huh, mortal, hace un año y medio, eso era 2 o 3 semanas antes de un vencimiento. Y Grecia dijo, bueno, ustedes véanlo, pasemos este vencimiento y después vemos qué pasa. Ahí apeló a Argentina, fue a la Cámara y toda esta cuestión. O sea que ahora podría volver a hacer lo mismo. Lo que quiero decir, María, es, la Presidente baja una línea, a las 48 horas hay un comunicado del Ministerio de Economía que ejecuta exactamente lo contrario del criterio que planteó la Presidenta en cadena nacional, ¿no? Pero ahí, digo, uno escucha a los bonistas que entraron en la reestructuración y dicen, yo no soy parte de esta discusión, me vienen pagando, entré. Y resulta que el juez decide que me van a agarrar mi plata y me meten en un lío del cual no formo parte, ¿no? O sea, también es un juez que toma una decisión sin antecedentes para el sistema financiero mundial, ¿no? Sin ningún antecedente, sí, sí. La decisión del juez es difícil de entender sin el contexto de lo que ha sido las decisiones que fue tomando Argentina. Pero ¿no? Claramente, sería que Argentina desobedeció demasiado al juez. Yo creo que el juez se hartó de Argentina. Se hartó, no de Argentina, pues no nos conoce a los 40 millones de argentinos, pero se hartó de los que están a cargo de conducir esta negociación. Pero, digo, para un juez me harto, entonces los castigo porque me cansaron. Bueno, no sé, yo no lo conozco personalmente al juez, pero estoy tratando de interpretar un fallo que es muy difícil de explicar. ¿Por qué? La interpretación
de que es equitativo para los acreedores es bastante extraña, porque él lo que dice es, bueno, los que aceptaron el canje están cobrando, los que no aceptaron no cobraron, para ponerlos en un plano de igualdad, páguele todo al que no cobró. Claro, o sea, pero páguele todo sin quita, sin nada, páguele más que al que entró. Bueno, eso puede ser, a ver, el que entró aceptó la quita y el que litigó no aceptó la quita. Eso es una discusión. Lo que es insólito es decirle a este que todavía tiene cupones por cobrar, páguele todo ahora y páguele todo en efectivo, mientras que el resto tiene que esperar, ¿no? Es difícil de explicar eso. Y la otra cosa que es muy difícil de explicar es cómo un juez se adelanta a la posible reacción de el castigado, digamos, y como decías hace un rato, le extiende esa obligación o esa imposición a la agente financiero del gobierno. Anticipándose a que Argentina no va a querer acatar el fallo, le dice, bueno, por las dudas, usted, agente financiero, no sea partícipe de lo que está por hacer Argentina. Eso realmente es inédito. Y eso solamente se explica con se explica por las cosas que fue haciendo el gobierno en esta no negociación. Pero todo es inédito, porque digo, después de esto, las emisiones de bonos tienen como cláusulas antibuitres, ¿no? De aquí en más, todos los que vinieron después establecieron que si un porcentaje X entra en un canje, digamos, no va a haber más buitres después de esto, casi. En teoría no, hay menos margen para que haya buitres porque se va a aplicar esta cláusula de acción colectiva, que es el equivalente a lo que ocurre en un concurso o una quiebra de una empresa privada. Uh-huh. Depende de la ley de cada país. Si hay un, 80% de los acreedores que acuerdan algo con el deudor, el otro 20%, aunque no esté de acuerdo, tiene que aceptar. Ahora, es como una maldición para el país, ¿no? Tenés el default, entra la reestructuración de la deuda, aparecen los buitres, los últimos buitres que logran que un juez además amenace a todos los demás que sí están cobrando si aquellos no cobran por bueno el 100%, y para eso, en todo caso, para pagarles va a haber que emitir más deuda. Sí, es un gran contratiempo. Ahora, la presidenta en cadena nacional dijo, sabíamos que esto iba a pasar. Sí. Entonces, si vos sabés que esas son las reglas de juego, hay algunas acciones o algunas prevenciones que podés tomar. Por ejemplo, ¿cuál fue la lógica de, en el 2005, volver a elegir la jurisdicción de Nueva York? Con la emisión... De los bonos nuevos. Claro. Hoy el problema es que eso dicen los bonistas nuevos también. Yo no puedo ignorar un fallo de la justicia norteamericana porque yo estoy bajo jurisdicción norteamericana. Claro, pero que eligió la jurisdicción norteamericana para los nuevos bonos fue Kirchner. O sea, todo este verso, la deuda viene de antes y bueno. Pero al momento de renegociar, volviste a elegir la jurisdicción de New York y ahora te quejas por el fallo. Es bastante difícil de sostener esa situación. Y después la otra cosa es que, como es habitual que aparezcan estos buitres, Argentina tendría que haber hecho un esfuerzo diferente para lograr una mayor participación. ¿Vos te acordás cuando lograron la participación del 76%? Sí. Festejaban. Sí. 76% no existe. Dejar 24% afuera, las chances de que te agarre un buitre son inmensas. Después que llegaron a 92, ¿no? 92 es bajo también. Bajo. Es bajísimo. Comparás con cualquier otra experiencia de la historia, 98, 99, 97. Ahora, ¿hay reservas para pagar todo esto ahora? No, ahora más no. Más Repsol, más el Club de París. Bueno, Repsol y Club de París lo han hecho con bonos, ¿no? Uh-huh. Pero en los próximos años ya empiezan los vencimientos grandes, ¿o no? Bueno, de hecho, Club de París empieza el mes que viene, 650 millones. La genialidad de Kicillof de irse en 24 horas, pedir cerrar de cualquier manera, comprometerse a plazos muy cortos, sin quita, por un monto mayor que empieza a vencer el mes que viene, ¿no? Con la ingenuidad de creer que porque si Argentina arreglaba con el Club de París, pasaban dos cosas. Primero, al día siguiente iban a estar los franceses, los italianos, los japoneses, los alemanes desesperados por prestarle a Argentina. Por prestarle, claro. Y la segunda, y esta es la más grave, alguien le hizo creer a Cristina que si le dabas 10.000 palos, 10.000 millones al Club de París, entonces los jueces de la Corte Suprema Americana te iban a perdonar. Claro. ¿No? O sea, bueno, que ese es el tema, además, todos los compromisos anteriores, ¿cómo se sostienen si esto no se cierra, digamos? Todo lo anterior tenía que ver con que se suponía que esto terminaba... Pero es un error en la estrategia, María, es tener una visión absolutamente provinciana de la realidad, uh-huh. Es no entender cómo funciona el mundo, ¿no? Es abrazarse con Putin en el momento en que Putin está invadiendo Crimea y pensar que eso no va a tener un impacto, es hacer un acuerdo con Irán. O sea, esta es la... Son aficionados, en toda la política exterior son aficionados y ellos creen que lo que les sale más o menos bien acá les va a salir bien afuera. Vos fíjate,
la cuestión ahora central de acatar o no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia americana. ¿Y qué pasa con los fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina? Por ejemplo, con los jubilados. Que el gobierno se ríe de los fallos de los jubilados y espera que se mueran los jubilados y esa es la manera de negociar. Esto es moralmente mucho más reprobable, ¿no? Entonces, la verdad que es la Biblia junto al calefón. ¿Y van a... ¿Van a acordar? Yo quiero creer que van a encontrar una solución, ¿no? Me parece que, a ver, la situación ahora es ahí hasta el 30 de julio para... Sí, pues 30 de junio, prorrogable 30 días más. Hay 30 días más hasta que caes en default. Claramente Argentina ya perdió en primera, segunda y en tercera instancia. Eso no hay más retorno. Hay un castigo para Argentina. Tenemos esos días, esos 40 días para reducir la pena. Esta básicamente es la lógica, ¿no? Y bueno, dependemos de los abogados y de un gobierno que hasta ahora está más o menos perdido para ver si se sale de esta situación. Yo sí veo ahora algo que no vi en ninguna de las otras instancias de negociación de la deuda, ni en el 2005, ni con el Fondo Monetario, ni con Repsol, ni con el Club de París. En todos estos casos, la estructura o la estrategia era, ante la duda, pagó más para resolver el tema. Acá los veo por primera vez poniéndose duros y tomando algunas decisiones que parecen temerarias, que en el contexto de todo lo que han hecho hasta ahora son temerarias, pero que yo sospecho que por primera vez están poniéndose firmes para una negociación con los buitres, para que los buitres finalmente acepten algo más bajo que lo que les dio Grisa, que es insólito para que se entienda. Sí. Elliot o este otro fondo, NML, entraron con 120 millones de dólares. Y se van a llevar 1.300 millones efectivo cash. Ya son 1.500 porque faltan más intereses. Entonces, hay una distancia inmensa entre los 120 y los 1.500 como para negociar, ¿no? Muchas gracias. A vos, María. Bueno, y quédense ahí que enseguida venimos. Estamos un poco distraídos con el Mundial, quizás sí, pero termina el Mundial y están los candidatos a la presidencia del 2015, precandidatos, ya ahí para salir. Vamos a mirar las encuestas y cuál es el escenario de hoy para el 2015. En la Copa del Mundo, cada uno en su lugar, le pido por favor amigo, no se mueva, téngale fe al equipo, ya empieza el partido, qué lindo que es volver a verte Argentina. Vamos carajo. Ya comienza a sonar los himnos. Vamos carajo. Vamos carajo. Vamos carajo. Quilmes. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato, le dolía absolutamente todo. El dolor te saca. Sacate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas con 400 miligramos de ibuprofeno alivian los dolores corporales intensos rápidamente. Actron Rápida Acción de Bayer. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Esta mujer tiene micosis vaginal, por eso estamos protegiendo su identidad. No, no me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres. Empieza con ardor y picazón, puede deberse al estrés o a cambios hormonales. Pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Y vienen diferentes presentaciones para que uses la que te haga sentir más cómoda. Si es Bayer, es bueno. ¿Te imaginas una Argentina sin pasión? ¡Gol! ¡Qué buen gol! Estamos a 5 minutos de ser campeones. Es algo muy positivo. Muy lindo. Me encantan los goles de chilena. Chilena y al ángulo. Nosotros tampoco. ¡Capata la línea final! ¡Centro viene! Termidor. Pasión Argentina.
Una experta en ahorro como vos necesita ofertas como estas. Solo por este sábado, 3x2 en jabón en polvo y suavizante de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en arroz, pastas secas y conservas de tomate de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Venite a Día. Dale Canal 26. Viva Algeria, viva Canal 26. Vamos Bélgica, vamos Canal 26. Bueno, ahí veíamos la promo del Mundial. Termina el Mundial y están todos listos para lanzarse los precandidatos al 2015, ¿no? Vamos a charlarlo con Graciela Romer. Buenas noches. Hola, gracias por venir. Artemio López, ¿cómo va? Todo bien. Termina, ¿no? ¿Termina el Mundial y se largan? No, yo creo que no termina. Están. Está, a diferencia sí. de lo que creía el gobierno de que iba a haber una situación de stand-by. La verdad es que la presidenta lo dijo en uno de sus discursos. Creo que no hay ninguna situación de stand-by. La gente está muy preocupada. ¿Sí? Los candidatos, muchos de los que fueron a acompañar, digamos, al gobierno frente, digamos, a Estados Unidos en el tema de los holdouts, digamos, utilizaron también, forma parte del contexto de promoción, obviamente, de las elecciones presidenciales se han adelantado y se han adelantado, obviamente, porque tenemos una instancia intermedia que son las PASO, ¿sí? Claro, y los candidatos están saliendo, muchos de ellos, a posicionarse. Pero la verdad que creo que hay que tomar... A ver, vamos a mirar, Artemio. Tenemos una primera placa que muestra un escenario. Hemos agrupado varias encuestas juntas como para que les vean ustedes una imagen general de la pintura con trazo grueso que están planteando las distintas encuestadoras, ¿no? Más o menos, digo, un electorado dividido en cuatro, Artemio, en cuatro opciones aparece sí, fundamentalmente, yo ¿no? No creo que se haya anticipado ni que la gente esté pensando en las elecciones del 2015, ni mucho menos. Creo que eso sí hay ruido de medios, publicación de encuestas, que son operaciones para instalar candidatos. No se está midiendo ningún escenario porque no hay ningún escenario constituido. Falta el dato central de cuál va a ser el candidato del FPB, que es la fuerza hegemónica que organiza el sistema político de representación a partir del 2003, y bueno, el Frente para la Victoria. Claro, el Frente para la Victoria tiene que definir un candidato. A partir de ahí recién vamos a estar en condiciones... Bueno, acá hay un escenario en el cual se asume que el candidato sería Daniel Scioli. Pero ¿no? tiene que definirlo con el respaldo de la presidenta y que efectivamente eso surja a partir de una decisión conjunta de la fuerza. Eso va a organizar el escenario electoral y me parece que en clima vamos a estar recién el año que viene. A mí lo que sí creo es que hay mucho clima de analistas, de medios, y se publican encuestas que... son parte de la instalación de candidatos. Vos viste que gana uno, inmediatamente sale otro y gana el otro. O sea, es una competencia. Eso sí, es obvio, ¿no? Eso no está pasando en términos de opinión pública. La gente está preocupada por otros. Pero forma parte, es como... Yo comparto lo que vos planteás. Creo que hay una situación casi, te diría, virtual, ¿no? Hay una escenificación adelantada, digamos, de las elecciones. Una ansiedad mediática, digamos. Pero lo que quiero decirte es que los medios no son tontos ni son torpes. De alguna manera, esta oferta está vinculada con una demanda de la población. O sea, la población también, está... Artemio, digo, venimos del ciclo más largo de la democracia de, ¿no? Sí, pero quiero... Del 83 a esta parte. 12 años de ciclo kirchnerista que van a terminar en un año y medio. Sí, pero además lo que quiero decir es que... Bueno, eso dependerá de quién sea el candidato y cómo se retome. No, bueno, puramente kirchnerista, sí, digamos, o sea, Yo creo que tiene activos el espacio del kirchnerismo como para poner continuidad más allá de que el Ejecutivo lo maneje Cristina Kirchner. De hecho, Cristina Kirchner va a tener, me parece, un rol protagónico en términos políticos que no necesariamente va a empalmarse con el Ejecutivo, pero va a tener control sobre la fuerza. Esto que plantea es interesante, lo que plantea Artemio en el sentido de el tema Frente para la Victoria. Vos fíjate lo que vemos en estas encuestas. Cuando uno mide por frente o por por partido, por frente, etcétera, el Frente para la Victoria se posiciona de una manera muy diferente que cuando se posiciona a través de candidatos, ¿sí? Cuando vos presentás Scioli, Massa, etcétera, las distintas alternativas. Sí. ¿Por qué sucede esto? Fundamentalmente porque el gobierno tiene un núcleo duro, más o menos estable. ¿Cuánto?
más o menos del 25-30%. Sí, pero ¿qué quiere? 30-33%. Pero déjame completar. Hay una cosa que es muy interesante que descubrimos en nuestras encuestas últimamente. El Frente para la Victoria tiene este piso y también tiene este techo de alguna manera. Cuando vos presentás al Frente para la Victoria, digamos, con Scioli, con que tienen diferencias sustantivas, Scioli, cuando vos los hacés competir en una encuesta, Scioli, Randazzo, Uribarri, por ejemplo, incluso cualquiera ocupa el espacio de 33 puntos de base del Frente para la Victoria. Lo que veo es que, en realidad, nosotros a Capitanich no lo medimos porque nos parece que es un escenario, digamos, menos probable, entonces para no ensuciar... No cambia mucho. Lo que digo es, efectivamente, cuando vos los ponés, Uribarri, Randazzo y Scioli dan más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo. Por eso, pero es muy importante lo que señala Graciela, y es muy importante precisar que esta fuerza tiene un piso en torno al 30%, nuestra perspectiva también coincide. 25 es el piso. Que eso, nosotros creemos que es el 33, pero no importa. Todas las elecciones parlamentarias mostraron del 2013-2009 que el piso del Frente para la Victoria es 33. Ahora, eso es uno de cada tres votos. En un país donde con el 40% de los votos, estamos hablando de un piso de 33 para nosotros, vos ganás en primera vuelta si obtenés más de 10 puntos con respecto a la oposición. Y ese es el otro gran tema. Bueno, a partir de los 40, ¿qué pasa con la oposición en Argentina? O sea, ese es el otro gran tema a elucidar. Déjame que les muestre una placa más, Artemio, que es la de UNEM, que me parece que es la que presenta mayores dificultades en las mediciones. ¿No? Porque, bueno, no. Si se suman o no se suman, las intenciones de voto de los distintos candidatos. Por sus propias características, tiene más dificultades que el Frente para la Victoria, que son los dos, digamos, para elegir sus candidaturas. Y porque además, a diferencia de UNEN, el Frente para la Victoria tiene, por eso da tan poca diferencia entre los tres candidatos que dijimos, tiene la umbrella de Cristina Fernández. Este es el punto, que no hay un liderazgo. Acá pareciera ser que entre Cobos y Wiener son los más fuertes dentro de UNEM. Pero hay que esperar que se constituya el escenario y que definan un candidato a través del sistema que quieran. Creo que las PASO van a ser la herramienta y a partir de eso medir, porque es muy especulativo en un momento donde ni siquiera hay clima de opinión pública. ¿Pero cuál es lo que le importa a la opinión pública? Artemio, vos decías la opinión pública está en otra cosa. ¿Qué es lo que le importa? Yo no comparto eso, para nada. Desde la vida cotidiana hasta el Mundial de Fútbol, que involucra la preocupación. Inflación. No, la forma en que uno accede a ingresos, cuáles son las perspectivas para el hogar. El Mundial. El Mundial ocupa un importante... Bueno, basta revisar los ratings televisivos para darse cuenta que cualquier analista de opinión tiene bastante menos audiencia la opinión de Messi. Artemio, está claro de que sería el único país donde el Mundial no tenga influencia sobre la población. Estar menos en Argentina, donde el país es muy futbolero. El único partido donde se llenó, donde se agotaron todas las entradas, ustedes saben cuál fue. Ahora, ¿cambia el clima si Argentina le va bien en el Mundial? Lo va a capitalizar el oficialismo si Argentina tiene una buena performance, y el Mundial en sí mismo es un hecho, un acontecimiento para todos. Más que los hombres, ¿no? Déjame hablar un segundo. No, si hablaste. Siempre me hace lo mismo para seguir hablando de eso. Lo que quiero decir es que yo creo que depende de lo que entiendas por clima. Yo creo que la gente no deja de pensar, digamos, en el alcance de los ingresos, que se ha deteriorado sensiblemente. Vos ves la calle, la gente está contenta, pero ves al mismo tiempo el mal humor, no ha mermado significativamente los niveles de violencia en la calle. Entonces me parece que hay que evaluar con cuidado el impacto que tiene el Mundial. Por supuesto que imprime momentos de alegría y de catarsis, etcétera, etcétera, pero no te cambia las preocupaciones fundamentales. La gente ha mermado considerablemente los niveles de temor a ser victimizado. El impacto que está teniendo este conflicto del gobierno nacional con mañana en favor de la imagen de la presidenta. Eso es interesante. Eso es absoluto. Pero espera, una mayoría popular muy consistente avala la posición mañana de la presidenta. Mañana va a haber un gran acto, ¿no? Sí, y además metido en el contexto del Día de la Bandera, la presidenta va a hablar en Rosario y demás, donde aparece la lucha contra los fondos buitre como una bandera. La cuestión nacional. De... Es que lo es. Qué cosa interesante, ¿no? De Braden o Perón a Cristino los buitres. Eso es un hecho histórico real. Eso va a empezar a pasar desde mañana, esto va a aparecer. Eso que ahora ya está pasando. El límite de eso es si se paga o no se paga. Si vos vas a pagar atrás,
No, el límite de eso es el tipo de negociación que se establece y el nivel de agresividad que tienen para con el país estos sectores, que lo que quieren es derrumbar toda la negociación de la deuda. Estamos hablando desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Vos percibís, Graciela, que el tema de los buitres va a entrar en el debate de...? Yo creo que el tema de los buitres apunta a dos ejes distintos y estimula de alguna manera dos componentes, digamos, diferentes, digamos, desde el punto de vista actitudinal. Por un lado, hay un intento, me parece a mí, de proceso de malvinización, si se quiere, ¿no? Esto puede de alguna manera exacerbar, digamos, ese sentimiento nacionalista, etcétera. Pero al mismo tiempo, y lo escuchamos recién a Prat Gay, hay una sensación de incertidumbre muy marcada y de angustia frente a una situación que no se sabe cómo termina, pero que de alguna manera la gente siente que va a impactar negativamente. Entonces hay como una... No, están diciendo dos cosas distintas. Lo que está diciendo dos cosas distintas. No, pero parte la angustia del sector financiero, hablo de Alfonso, sino del conjunto, no es, es justificada porque viven de esto. Ahora, de este tipo de negociaciones, el común, se alinea frente al gobierno nacional, frente a lo que es una agresión efectivamente del sector acreedor. Lo que dice Graciela es... Los buitres reúnen simbólicamente todos los condimentos para ser considerados... Esto está politizado desde siempre. Estás analizando políticamente la opinión pública, no objetivamente. No, políticamente no. Yo creo que hay una división muy taxativa entre el apoyo al gobierno nacional y a la causa nacional frente a lo que, a mi juicio, además, con toda certeza, es una agresión injustificada por parte de un sector, yo creo que de lo peor del sector financiero internacional para contra el país. Eso divide aguas en términos de opinión pública. Los dos están diciendo que esto toca una cuerda de un nacionalismo. Graciela toca el tema de Malvinas. Lo que dice Graciela es, además, genera cierta incertidumbre. Claro, que las dos vos cosas estás son... diciendo, no, genera un espíritu de reivindicación nacional. Claro, para los especialistas, para el sector que está involucrado en este tipo de temas y eventualmente para algún sector que está adversando al gobierno desde antes, pero el conjunto de la ciudadanía, sobre todo los sectores populares, los sectores medios, medios bajos, están claramente identificados con la posición del gobierno, porque es una posición que reivindica las banderas nacionales frente a lo que históricamente sufrió Argentina como agresión. No olvidemos que buena parte de la reestructuración de la deuda, incluso lo que se discute hoy con los fondos buitre, fueron creación de aquellos que se alinearon a las políticas que hoy efectivamente están en cuestionamiento por parte del gobierno nacional. ¿Pero vos crees que esto consolida la base kirchnerista? Por supuesto. ¿Vos, Graciela? Pero muy probablemente consolide la base kirchnerista. La pelea contra los buitres. El problema del kirchnerismo desde hace... Y base a ciudadanía no kirchnerista también. El problema de ese 54% hasta ahora es justamente que el kirchnerismo se quedó solamente con sus bases. Entonces el punto acá es efectivamente hay un componente nacionalista que se exacerba, se estimula, ¿no? Y hasta diría se fortalece realmente con el discurso y la posición del gobierno. Pero al mismo tiempo, en amplios sectores de la población, que no es tonta, la gente siente, no es solamente el sector financiero. No, pero ¿por qué? ¿Puedo decir que el que asume una posición nacionalista es tonto? Me parece que estás entendiendo mal. Abrí tu mente y no escuchame. ¿No es tonto en qué sentido? No, estoy diciendo que al mismo tiempo hay sectores populares, claro, que sienten que este tema, digamos, de los puede repercutir sobre la economía. Repercute sobre la economía, repercute sobre indicadores como empleo, consumo, circunstancia de ingresos. Por eso mismo no va a reivindicar la actitud de fondos de este tipo. Nadie reivindica el buitre, pero lo que ¿cómo está, nadie lo... reivindica? Sí, no. Se reivindica solapadamente. Yo escuché reivindica? Muchas. Pero hay sectores de la oposición, no voy a dar nombres, si no los doy, que han dicho que Argentina no tiene ninguna capacidad de negociación y lo que hay que hacer ahora es aceptar las condiciones. Bueno, acá medio se planteó aceptar las condiciones que propone el juez Griesa. Algunos dirigentes políticos, oficialistas incluso, han planteado ese simulacro de negociación para aceptar lo que propone el juez. Les agradezco a los dos, podríamos seguir discutiendo horas. Artemio ya se fue con la silla corrido para atrás. Graciela Romen, Artemio, gracias. Y ustedes quédense ahí porque enseguida venimos con las novedades del caso Vudú, todo lo que pasó esta semana. Otro tema para la opinión pública que se nos escapó. Dos grandes periodistas que conocen la causa al dedillo, enseguida nos cuentan todo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Alba, Buenos Aires.
Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Que brilla te hace brillar aún más. Usá Blem Autobrillo. Su exclusiva fórmula realza el brillo de tus pisos, creando una capa que los mantiene limpios y protegidos por más tiempo. Disfruta con Blem pisos brillantes y suaves sin enjuague. Con el tiempo, los pisos se resecan y pierden su brillo. Lo que necesitan es el nuevo limpiador con aceite de almendras, Blem pisos plastificados y flotantes. Hay algo fascinante en las películas, la capacidad de acortar el tiempo. Los que buscamos esa misma rapidez para recuperarnos de los síntomas gripales, elegimos Tapsin Plus Rápida Acción. Sus cápsulas blandas los alivian rápidamente. Tapsin Plus Rápida Acción, efectividad en menos tiempo. Ma, vos me enseñaste a no aflojar, a no rendirme nunca cuando otros lo hayan hecho. Ahora voy a hacer que te sientas orgulloso de mí, porque te lo mereces. Ana. Sponsor de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo. Gatorade hidrata a los mejores jugadores del mundo para ayudarlos a transformar su esfuerzo en magia. Nuevas ediciones limitadas. Este miércoles y jueves en Disco, llevando dos productos iguales, 60% de descuento en la segunda unidad de chocolates, cacao, café, dulce de leche, pañales, lavavajillas y papel higiénico. Además, 3x2 en galletitas, fideos, desodorantes corporales y jabones de tocador. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Disco, ¿qué necesitas? Come on Croatia, come on Canal 26. Aguante Uruguay, aguante Canal 26. Aguante Perú, aguante Argentina, aguante Canal 26. Bueno, fondos buitres, el tema de Campagnoli, y mientras tanto sigue el juicio a Amado Boudou, el vicepresidente. De hecho, la presidenta en la cadena nacional, cuando se refirió al tema de los buitres y habló del fallo que había quedado en firme en los Estados Unidos, hizo una referencia que, si uno la escucha con atención, pareció una suerte de queja respecto de que la justicia argentina fue muy morosa a la hora de juzgar a los responsables del megacanje de la época de Cavallo y que, en cambio, se apura mucho en causas que da la sensación que estaba hablando de la causa de Boudou. Escúchenla. Es curioso la velocidad de algunos jueces, de algunos camaristas y de algunos fiscales que tienen la velocidad del correcaminos, aquel personaje de Bip en algunas causas mediáticas y políticas. Yo no puedo olvidarme aquel verano de las reservas cuando una jueza nos impidió, mediante una medida cautelar, pagar con reservas del Banco Central la deuda que habíamos contraído los argentinos.
y no puedo dejar de cotejar esa velocidad y esas distintas velocidades con esta inacción durante años por parte de fiscales, de jueces y de camaristas que permitieron prescribir una causa que le ocasionó al país un perjuicio de 55 mil millones de dólares. Es notable también la diferencia de cómo actúa una justicia como es la de Estados Unidos en defensa de apenas 1% de los acreedores buitres de la Argentina, y voy a explicar por qué lo de buitres, y cómo actúa la justicia, o por lo menos algunos jueces, algunos fiscales, algunos camaristas argentinos. Digo esto porque es necesario aclarar las cosas y llamarlas a todas por su nombre. Quizás estaba hablando de la causa de Martín Redrado con las reservas y no de la UDU, no sé. Luciana Geuna, buenas noches. Buenas noches. Martín Hernán Capielo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y Martín Redrado? Me reía cuando la escuchaba, porque yo estaba escuchando en el momento y me pasó exactamente lo mismo, como que me dije, ¿está hablando de UDU o está hablando de aquella causa judicial? Me parece que algo de UDU había. Igual, también si se aplicaba a UDU, tampoco es cierto, digamos, la causa de UDU. Correcaminos, no es tan correcaminos. Está bastante lejos de ser un correcamino. Si tomamos la foto de estas dos semanas, tres semanas, sí, hubo un montón de actividad, pero hace un año que cuando el juez Lijo citó cerca de 20, 30 testimoniales, y el cronograma de esas 20, 30 testimoniales terminaba ahora. Todo el mundo suponía, y si no suponía, sabía leer los diarios, que después de las testimoniales, los que no eran testigos eran imputados. El gobierno sabía desde hace 7, 8 meses que esto iba a terminar así. Es más, tuvo la oportunidad de encontrar una solución política para Vudú antes de tenerlo en indagatoria. Entonces, los tiempos son relativos. O sea, se tomó como un año el Lijo en llamar a las indagatorias. Pero no, y además la causa empezó hace 2 años. Claro. La causa empezó hace más de 2 años. Esto empezó en febrero de 2012, marzo de 2012, más o menos, que fue cuando Nicolás Wiñaski hizo en un programa de radio hizo la primera denuncia con Laura Muñoz. La ex de Van de Breele, mi ex marido, en realidad era testimonio. El testaferro de Vudú. Sí. A partir de ahí, lo que pasó fue que se empezó a abrir un expediente judicial, empezó la causa, y en su momento la causa realmente había tenido mucho impulso en el origen, digamos, impulsada por el fiscal, que era Rívolo, y el juez, que era Rafecas, que en ese momento le firmaba todo lo que Rívolo le iba pidiendo, y avanzó muchísimo. Después Lijo la toma, y efectivamente, obviamente, le lleva mucho tiempo ponerse al día con esa causa, y empieza a tomar grandes decisiones cuando llama a los testimoniales y todo lo que venimos sabiendo, pero digamos, no es que la causa es un correcaminos. Los tiempos me parece que tenían que ver también con que juegue la política. O sea, eran tiempos de la investigación. Y tiempos de juzgado de Comodoro Py, de juez federal, ¿no? Sí, claro. A ver, miremos con Hernán y con Luciana la agenda de lo que fueron estos días del lunes hasta acá en el juicio. Bueno, esto también tiene que ver con el origen, ¿no?, de la causa, que es Gabriel Bianco, gerente de Telefe, el primer nexo. Se supone que Bianco es el que los presenta, ¿no? Es que la anécdota es increíble, la anécdota original de esta historia de Gabriel Bianco, porque es Renwick, había visto, Renwick es el yerno de Chicone, que aparece por todos lados, que es el que contó que lo amenazaban. Vive en un country, y en el country vio pasar un auto como con mucha custodia, que iba a la casa de Bianco, que era un vecino suyo, y se entera que ese que había pasado era Vudú. Entonces ahí, es como hablando con el vecino, se entera que tiene un vínculo. Y ahí es donde decide, como el suegro estaba buscando efectivamente un nexo con el gobierno para hablar sobre Chicone, decide hacer ese puente, y el que finalmente lo hace es Bianco, cuando los hace entrar a los Chicone al estudio de Telefe en un día que iba a Vudú, que estaba con Núñez Carmona, y se hace esa especie de presentación informal como para habilitar las negociaciones. Y ahí está el rol que juega Bianco. ¿Qué pasó en ese estudio de Telefe? Según el relato de los Chicone, los hicieron pasar después a una salita privada, y ahí Núñez Carmona les dijo, bueno, si ustedes quieren salvar la fábrica, nos vamos a quedar con el 70% de las acciones. Lo que dice Bianco es, sí, entraron al estudio, sí, yo les permití el ingreso, yo no recuerdo haberles facilitado ninguna salita. No lo descarto, es posible, pero no lo tengo presente. No me acuerdo. No recuerdo. Esto fue lo que declaró la primera vez. La segunda vez también se mantuvo en estas mismas afirmaciones. Y abundó, dijo algo más que interesó mucho al juez, que es dónde está Bianco hoy. Bianco hoy es accionista del Canal 10 de Mar del Plata. Canal 10, Mar del Plata, Vudú,
Bianco es accionista de Mar del Plata, dice que previo a entrar como al directorio, había tenido unas comunicaciones porque Núñez Carmona quería comprar el canal 10 de Mar del Plata. Estaba interesado. Uh-huh. Ah, entonces no sabemos. Casualmente, el que les hizo de nexo con los Chicones termina en el Canal 10 que había interesado a Núñez Carmona. Fíjate, al otro día declaró Nicolás Chicone, que es el fundador de todo esto, es el hijo del fundador de Nicolás. Es uno de los fundadores junto con su hermano que murió, que es el hermano el que dejó un escrito contando todas estas negociaciones, hablaba por un escribano, que es una de las... de los temas que está en la justicia, y que además Chicones es el hombre que no habló hasta ahora, no habló públicamente. Hasta ahora no dio ninguna entrevista, su yerno sí estuvo hablando últimamente, pero no había hablado, y tampoco había hablado en el expediente todavía ahora, y esta fue como su primera aparición más fuerte. Ah, ¿y como testigo había estado antes en el expediente? Bueno, sí, como testigo, pero no como imputado. Sí, digamos que lo que dijo como imputado Nicolás Chicones es lo mismo que dijo como testigo, ratifica que fueron a Telefe, que buscaron a Vudú para que intercediera para ayudarlos a salvar su compañía, y supuestamente ratifica la reunión también en esta salita de directorio. Y acá es clave que todos digan que Núñez Carmona actuaba en nombre de Vudú, porque Vudú dijo, bueno, no sé, yo hay cosas que enfriaron la relación. O sea, todos, digamos, un poco lo que el juez en las citaciones que hizo después fue tratar de ver que todos decían, en realidad Núñez Carmona nadie le abría las puertas porque era Núñez Carmona, sino porque era el representante de Vudú en todo esto, ¿no? Sí, ya va a tener oportunidad de explicarlo cuando declare la semana que viene. ¿Declarará? Sí, hoy le tocaba, ¿no? Sí. Ayer pidió otra postergación. Sí, seguramente se va a presentar, va a cumplir con ese procedimiento seguro. Yo creo que va a estar más en la línea de lo que pasó con Van den Brugge, que es que presenta un escrito, da su visión y no responde preguntas. Y se sienta a responder preguntas. Realmente vamos a estar una semana clave del caso Chicones. Si responde preguntas, es que no está tan feliz con el tipo de... que no es tan consensuada táctica la separación con Vudú, ¿no? Sí, yo no creo que haya una separación de estrategias procesales en cuanto a que van a tener visiones divergentes, no, para nada, creo que van a sostener la misma versión. Sí, en todo caso, ¿cómo se presentan en el expediente? Vudú declara porque necesita, como dijo su abogado, declarar en la causa y declarar frente a la opinión pública, y su socio y amigo le bastará con presentar un escrito. Sí, son socios, ¿no? Además, porque son socios comerciales. Sí, eso Vudú nunca dijo que se haya roto la sociedad comercial. No se rompió de hecho, digamos, Vudú. Esas sociedades existen y de hecho hay un acta que es increíble, que es como, esa acta la publicamos en un momento y a mí me parece, ese solo acta es un escándalo, porque es un acta donde Vudú, con la firma de Vudú, reconoce que son parte de un mismo grupo empresario, que no incluye solo las dos sociedades que Vudú dice que son compartidas con Núñez Carmona, sino toda una cantidad de sociedades que también están bajo investigación y en las que Núñez Carmona es como la cara visible en la mayoría de ellas. Porque recibieron publicidad oficial, porque blanquearon 7 millones de pesos de la FIP, ¿no? Ese es el tema de la publicidad oficial, es un tema muy complicado. Para Vudú, porque lo mete muy en el medio, lo pone muy de los dos lados el mostrador. Porque hay una causa donde se investiga si un señor que es accionista de una agencia de publicidad que recibe publicidad oficial puede ser al mismo tiempo el vicepresidente de la Nación, dueño de esa publicidad, o por lo menos protagonista de esa publicidad oficial. Y los 7 millones que blanqueó en uno de los blanqueos de la FIP, Núñez Carmona, ¿no? Núñez Carmona pasó en dos años, de 2007 a 2009, de tener un patrimonio declarado de casi 2 millones de pesos, 1.5 millones, 2 millones, a 15 millones de pesos. Y esto incluía... Y cuando se escapa la justicia se va al Conrad de Punta del Este, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Tomamos el episodio de la semana que a mí más me impresionó, me llamó la atención, fue cuando se conocieron en su totalidad las denuncias que hizo Renwick, el yerno de los Chicones, acerca de que dice que estaba amenazado. Más o menos de esto ya se había conversado algo, y la novedad de esta semana fue que, bueno, un juez y un fiscal van a investigar si esas amenazas existían. En otra causa se vio otra causa. ¿Por qué Renwick dice que lo amenazan? ¿O qué importancia tienen estas amenazas? Renwick dice, me hicieron firmar papeles bajo coacción. Las amenazas que describe son muy pesadas. Muy pesadas, pero además describe que van a una amarra y que en un yate le dice, te voy a matar a un hijo. Ese es el cuento, que lo citan en una pizzería y cuando llega a la pizzería le dice, la pizzería cerró, nos encontramos en el Café de la Marina. Cuando llega al Café de la Marina le dice, caminá por la Marina hasta el último barco. Al llegar al último barco el tipo está en el barco y le dice... entregame esos papeles que sacaste del juzgado, si no le voy a dar un tiro a tu hijo, sabemos que vivís en el Pacheco. Todo esto, si llega a corroborarse,
habla de un rol... mafioso. No, no de gente que estaba negociando. No, ¿cuál? No. Pero además Núñez Carmona aparece como un eslabón principal en este tema de las amenazas. No es que es un, es como si fuera un, una especie de decisión de locos la que empieza sí. a tomar en el medio del escándalo en que se convirtió Chicón. Es como si en un momento la situación se hubiera descontrolado uh-huh. y empezaran a hacer cosas que no tienen ningún sentido. O sea, la semana que viene declara Núñez Carmona, en teoría, después de dos postergaciones, y ahí empiezan a correr los plazos para que el juez decida si procesa o no Vudú. O sea, es como una cuenta regresiva hacia la decisión que tiene que tomar el hijo, porque ahora lo corren los tiempos procesales al hijo, ¿no? Sí. Se cumplen las dos indagatorias que faltan. Más o menos. Se cumplen las dos indagatorias que faltan. Núñez Carmona y Guido Forcieri, el jefe de gabinete sí. del Ministerio de Economía. Que ayer tenía que haber declarado y no fue. Y pidió, porque está en Washington, es nuestro sí. Representante en el Banco Mundial, nuestro y también me parece de otros países vecinos, va a venir la semana que viene. Cuando el hijo tome estas dos indagatorias, teóricamente podría estar en condiciones de empezar a analizar la resolución de la situación procesal del vicepresidente y del resto de los imputados. Hay un plazo formal que son de 10 días, que los plazos dicen que son ordenatorios, no sí. son como para que se cumplan. Pero antes de que termine el Mundial... No, de hecho puede hacerlo, a partir de los 10 días puede hacerlo. Lo que no significa es que lo vaya a hacer, los jueces realmente ese plazo... pasó a ser prácticamente una formalidad. Pero no puede llevar de 10 días a 10 meses. Sí, mirá, Casanelo con el caso, pero, y no es una irregularidad, sí. pero Casanelo con los procesamientos de Fariña y de Láscar los había demoró un año. Después de tomar la indagatoria. No que creo que lo haga el hijo, porque el no está... El es entre el 15 y el 20 de julio. Exacto. Va. Se resuelve la situación procesal de todos los imputados, que pueden ser sobreseídos, declarar la falta de mérito... o procesarlos. Gracias a los dos. Luciana bueno, Hernán. Por eso construimos la primera pileta municipal y antes de fin de año estará terminada la segunda. Renovamos y ampliamos el Centro de Desarrollo Infantil Tren Blanco. Pusimos en marcha un programa de entrenamiento laboral para chicos con discapacidad. Inauguramos la Casa Abrigo para albergar a personas en situación de calle y brindamos talleres y actividades para integrar a nuestros adultos mayores. Garantizamos la igualdad de derechos y oportunidades de nuestros vecinos. Municipalidad de San Martín. Laboratorios Farmacéuticos, auténticamente argentinos. Quiere luchar contra un lunes. El dilema, esquivarlo o encararlo. Prepárate, es hora de aprovechar los lunes. Axe, fragancias para todos los días. Sigas Termofusión. El sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión. Triple seguridad en la conducción de gas. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato le dolía todo. Que la gente deje de ser gente cuando ve comida, también. El dolor te saca. Sácate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales rápidamente. A veces necesitas hacer más que solo tapar algo.
Necesitas eliminarlo. Por eso desarrollé el nuevo Mr. Músculo Crema Antibacterial, que está especialmente formulado para eliminar el 99,9% de los virus y bacterias, ofreciendo una limpieza completa. Proba Mr. Músculo Crema Antibacterial, eliminador de la suciedad. ¿Te imaginas una Argentina sin pasión? ¡Gol! Estamos a 5 minutos de ser campeones. Es algo muy positivo. Muy lindo. Me encantan los goles de chilena. Chilena y al ángulo. Nosotros tampoco. ¡Capata la línea final! ¡Centro! ¡Viene! ¡Gol! ¡Cómo te lo digo! ¡Vuelta! Termidor. Pasión Argentina. Una experta en ahorro como vos necesita ofertas como estas. Solo por este sábado, 3x2 en jabón en polvo y suavizante de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en arroz, pastas secas y conservas de tomate de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. ¡Feliz día! ¡Colombia arriba! ¡Aguante Canal 26! ¡Come on, England! ¡Come on, 26! We are from Ghana. ¡Come on, Canal 26! Mañana feriado, Día de la Bandera, con un acto en la ciudad de Rosario frente al monumento que la presidenta va a estar transmitiendo su discurso en cadena nacional con los socialistas, que son anfitriones en este caso el gobernador Bonfatti y la intendenta Mónica Fein. Y mucha expectativa por el discurso, un poco lo que adelantaba Artemio López, ahí en movilizaciones además de kirchneristas que quieren transformar esta encrucijada en la que se encuentran desde el punto de vista de la economía con el fallo que dejó en firme la obligación de pagarle a los buitres en una causa nacional. ¿Cuánto de causa nacional va a tener y cuánto de discurso, sobre todo cuando llegue la hora de tomar una decisión, si efectivamente van a pagar o no y qué consecuencias puede tener esto? Van a ser horas de mucha tensión, muchas idas y vueltas también en el gobierno, con algunas versiones contradictorias respecto a lo que piensan hacer. Y mientras tanto, nosotros todos el sábado, 1:00 p.m, alentar a la Argentina, ¿no? Segundo partido de Argentina de este Mundial, que muy atractivo ha sido hasta ahora. Felicitaciones a nuestros hermanos uruguayos, chilenos. Ahora vamos por Argentina el sábado a 1:00 p.m. Nos reencontramos el jueves que viene.